El periodo arcaico heleno se podría dividir en dos grandes momentos que están representados por dos géneros literarios, el periodo épico y el periodo lírico. No obstante, no son dos macizos literarios ajenos entre sí. La lírica y la épica se influenciaron mutuamente y con seguridad provienen de las mismas raíces, el canto popular. Si bien, como aquellas especies animales de la teoría darwiniana, se separaron de forma más o menos temprana y se caracterizaron particularmente. En Homero se presenta a varios personajes tocando la cítara y entonando subgéneros líricos, y en Safo se reconocen los temas y frases de la Edo épico. Aunque la épica era ya un género en descenso, cuando en el siglo VI se estableció por primera vez el concepto de escuela y educación formal, se adoptó a la obra homérica como texto primario de enseñanza, en parte por los valores sociales y políticos que los textos encierran, pero también porque encajaba muy bien con la tendencia masculina que estaba tomando la política gubernamental y social de este siglo y el siguiente, que devendría finalmente en la democracia ática. La ideología del varón guerrero como centro de la sociedad humana será el concepto de este periodo clásico. Obviamente no era una generación espontánea, pero sí sería manejado a esta guisa por las corrientes de pensamiento de los siglos VI a IV a.C. y es uno de los factores por los que la lírica no tendrá igual interés que su hermana mayor, puesto que, como veremos, presenta hombres y mujeres en circunstancias muy diferentes a las que pregonarán los futuros helenos clásicos. Y ahí comenzará la tragedia de la lírica y su expoliación inmisericorde por el tiempo y las sociedades, y que vendrá a resultar en un conglomerado de fragmentos que no de obras completas. Pero esos trozos nos muestran una realidad muy diferente, pero encantadora. Una paradoja de los criterios humanos es que muchas veces lo que se rechaza o se minimiza es más cercano a uno de lo que se cree. Cuando analizamos la lírica, se reconocen criterios muy cercanos a los clásicos, pero aquellos pensadores y hombres de Atenas no lo reconocieron y no conservaron con igual ahínco las obras de los líricos como la de Homero, sin duda más lejana a sus intereses. La razón, a mi parecer, responde a que Homero presentaba un ideal y los poetas líricos una realidad, y el hombre ha preferido soñar más con la vida que vivirla. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otro factor para el rechazo de la lírica. Los jonios, principales representantes de esta, se hallaban geográficamente más cerca de Oriente, y esto favoreció una influencia clara en sus aspectos religiosos, literarios e incluso en su moda de vestir, una suerte de orientalización de aquellos griegos de la costa del Asia Menor u Anatolia. Los clásicos eran hijos del triunfo de Grecia sobre Persia a finales del siglo VI, y el tufo a Oriente que expelía la lírica debió afectar también su conservación. La lírica ocupa el puesto como principal género literario de la mitad del siglo VII hasta finales del siglo VI a.C. Se reconocen tres momentos en su desarrollo. La primera etapa, del 600, más o menos del siglo VII hasta finales del siglo VI a.C., un periodo de crisis donde aparecen esfumarse la poesía por unos 20 años para que surja una tercera etapa del 530 al 450, un periodo de madurez con los primeros balbuceos para utilizar la terminología biológica del mundo clásico, donde, a mi juicio, el verdadero espíritu arcaico se diluye en las especulaciones de un nuevo sistema interpretativo de la vida y su acontecer, por lo que ha sido considerado a posteriori como el más preclaro.
el periodo arcaico ve nacer la entidad política de la polis, una ciudad con un sistema de gobierno autónomo, traducido por ello como ciudad-estado y cuyo prototipo es hoy día Atenas. Y por supuesto su democracia. Pero para comprender cómo eran diferentes las cosas, en el arcaísmo la polis por antonomasia era Mileto, en la costa sur de Anatolia, una ciudad con cargada influencia asiática y que tenía, por ejemplo, la extranjera Lidia, de quien abrevaba todo, desde su moda en las prendas de vestir hasta su pensamiento político y filosófico. La riqueza de polis como Mileto se debía a dos factores principalmente: el establecimiento en regiones de fertilidad agrícola que permitían un excedente en la producción para el consumo y la explotación, y una estratégica posición geográfica que aunaba al éxito productivo el logro comercial. Ciudades portuarias, en su mayoría, las polis arcaicas servían de puente entre el continente heleno y los territorios orientales, traficando con productos lo mismo que con ideas. El gran éxito de Grecia es, para mí, el resultado de su capacidad de adaptar la herencia del Este con una visión propia, occidental en una palabra, y por ello es una proeza que debe atribuirse al arcaísmo. Las y los arcaicos se reconocen por su espíritu sincrético, por un ánimo por armonizar las corrientes extranjeras con los estímulos que procedían de su propia idiosincrasia. El hombre arcaico, miembro de una sociedad centralizada en una ciudad autónoma, desarrollará un sentido de valor propio. El individualismo será su rasgo principal de personalidad. Esa conciencia del yo, que aún no se reconoce en Homero y tan solo se perfila en Hesiodo, es una realidad, de hecho, para todos los poetas líricos. Por ello, Bruno Snell la denominará el despertar de la personalidad. De tal suerte, caracterizamos a los miembros de la sociedad arcaica en tres aspectos fundamentales, siendo el último de ellos más propio de un periodo tardío y más cercano al clásico. Son indisciplinados, mórbidos y decadentes. Y esto nos permite explorar a mayor profundidad a los individuos de lo que lo hacemos en otros tiempos más ideológicos y que tienden a presentarnos prototipos más que seres humanos. El individualismo arcaico que caracteriza este periodo es una poderosa arma blandir para que los fragmentos de poesía que conservamos nos revelen mucho más que las grandes obras donde el autor se esconde entre sus pensamientos y propuestas. La poesía en general, asevera el ya citado Rodríguez Adrados, tiene su origen en el mundo tradicional, popular y de carácter oral. El prístino origen de la lírica debe buscarse en el ritual y en la fiesta que lo acompaña. El ser humano se dirige a los dioses mediante el sacrificio y la oración. Esta puede ser en prosa y precede al sacrificio, o puede ser un himno en verso para cantarse y acompañado de la danza, como bien especifica el término joros, que en español se conservó como coro, aunque ya no incluye el aspecto dancístico que sí tiene en el griego. El himno es una petición o súplica que conlleva la ancestral fuerza de la palabra mágica, que actúa automáticamente, y dicho carácter hechizante se conserva en la fiesta que sigue al momento sagrado y que está por igual envuelta en el sentido mágico-religioso de los dos acontecimientos anteriores, a saber, el sacrificio y la celebración hípnico-dancística. La fiesta es un universo atemporal y colectivo, donde las reglas del mundo conocido se alteran. No hay presiones ni obligaciones, todo es diferente. El vestido, la comida, las normas de conducta, incluso la diferenciación sexual se trastoca. Es el ambiente carnavalesco que hasta el día de hoy se reconoce en las fiestas religiosas, a pesar del tamiz cristiano. Dentro de la alteridad del mundo festivo, también existe el viaje por los aspectos más insólitos de la vida, como el contacto con los dioses, con los espíritus o con los muertos.
En la fiesta, los convidados pueden ser poseídos por espíritus animales, por antiguos héroes o por dioses, por almas ya descarnadas, y ello permite la explosión de los sentimientos de dolor o alegría, puesto que las inhibiciones no existen en este mundo trastornado. El medio para que esto ocurra entre los helenos se llamaba mímesis, que no es una simple imitación como hoy la comprendemos con términos heredados como mímica o mimo, sino una verdadera posesión, donde el poseído experimenta el hecho como algo real y por ello puede hacer cosas que en plena conciencia rechazaría intentar. La danza es un elemento fundamental de la mímesis por su carácter colectivo. Si bien no debe imaginársele bajo los esquemas actuales de pura diversión, sino bajo los sentidos religiosos, por lo que se aúna como danza, los cortejos, como las actuales procesiones, la marcha militar e incluso las carreras deportivas, que todos ellos eran parte fundamental de las celebraciones piadosas de la antigüedad. El coro, y recuérdese que siempre serán cantores y bailarines, normalmente era encabezado por un personaje o personajes que realizaban pequeñas escenas y serán los antecedentes históricos del poeta lírico. Son los coreutas, un miembro del coro que se destaca, o el músico que acompaña el baile y que demuestra cierta dependencia y a la vez cierta libertad con relación al resto del coro. Como he mencionado, la razón de la danza es actuar mágicamente, y dicha magia se liga por lo regular con un dios o diosa, fuerza inmanente a la que se invoca, alerta o incluso se revive, dependiendo del mito evocado con el himno y la danza. El coro es poseído por la deidad y sus movimientos son expresión de la misma. A veces el coreuta mismo es la encarnación momentánea de aquella deidad y el mito forma una representación prácticamente real. Hasta el día de hoy, este viejo vínculo se presenta. Así, las bailarinas de Bali y de la India son el instrumento de la deidad a la que danzan, Shiva, por lo regular. Pero también se da entre los monoteístas. Así, los derviches musulmanes danzan en círculo entonando una salmodia que los hace entrar en éxtasis alabando a Alá con sus giros y su canto monótono, que aseguran es la voz de Dios. Un sonido gutural que no es sino el del corazón, la vida que es el lenguaje divino. Los cristianos, por su parte, muy pronto reconocieron el peligro de la danza como medio estático y del contacto directo con la deidad y no por medio de los sacerdotes, y por ello lo condenaron, mas no pudieron hacer lo mismo con la oración, y fue a través de ella que los y las fieles lograron aquel sentido mágico místico que debemos comprender para los bailarines cantantes de Grecia. Junto al origen religioso, la lírica tiene también una herencia más popular, el canto que acompañaba al trabajo. El hombre, inmerso en la monotonía del esfuerzo manual, deja escapar su mente por medio del canto y prácticamente todas las actividades físicas son más placenteras con la música. En la Grecia antigua, todos los trabajos eran acompañados de cantos, desde sacar el agua hasta levantar la cosecha o amasar el pan. No obstante, la lírica popular también fue propia de otros momentos de la vida cotidiana, como los juegos infantiles, las bodas con sus versos eróticos y de doble sentido, o los funerales. Incluso en nuestro mundo no han desaparecido del todo. La lírica también tenía un lugar en la sobremesa y en los certámenes atléticos. Pareciera que no debemos, dado los más recientes estudios, particularmente desde la etnomusicología, confundir canción folclórica con canción popular, siendo la primera la genuina y anónima voz cantante del común de la gente. Desde esta perspectiva, los cantos populares o carmina popularia, como se conoce a la colección, deberían ser presentados como carmina folclórica y así formarían parte de una cultura musical muy amplia y no necesariamente popular en el sentido de vulgar. En la Grecia arcaica no existía una tradición de poesía musical baja y otra alta. Así, por ejemplo, el término demodes implica un sentido popular que no pedestre. Si bien se aprecia una clasificación de música y poesía para las masas,
en los fragmentos de Aristoxeno, es un movimiento musical nuevo, una especie de moda naciente que ya vislumbra un cierto desprecio elitista. No obstante, sería en tiempos de Esquilo y Aristófanes, entre el siglo V y el IV a.C., cuando se forma el canon de los poetas líricos, cuando se da el profesionalismo musical y los nuevos cambios en los estilos, que entonces comience a pronunciarse la brecha entre canción popular y canción artística. Arístides Quintiliano señalaba que la música siempre jugaba un papel o función dentro de las actividades humanas, de tal suerte como aclara Yatro Manolakis, porque estas canciones estaban compuestas solo para un uso específico, eran simples en estructura y consecuentemente no se caracterizaban por un intrincado esteticismo. Debemos dejar de lado el criterio aristotélico que ha regido nuestras ideas hasta hoy, concibiendo una evolución de lo bajo a lo elevado, porque ello limita y coerciona nuestra apreciación del arte literario aquí en este caso. Cierto que la canción popular gusta de la aliteración y la repetición de formas, pero puede igualmente alcanzar riquezas líricas como la metáfora o la ambigüedad. No es extraño que incluya el proverbio y otras artes verbales que, como veremos en un momento, le permitieron alcanzar el estatus de poesía de arte. El repertorio de la así denominada Carmina Popularia es muy amplio. Incluye prácticas rituales, juegos infantiles y canciones asociadas a momentos especiales de la vida social y política, como lo fue el trabajo, los arrullos o canciones de cuna y la música ritual, como las piezas dedicadas a las vueltas estacionales del clima. Así, veamos algunos ejemplos. Comenzaremos por el tema agrícola. Gie, kie, llueve, préñate. Palabras mágicas de los iniciados en Eleusis que consagraban el momento de la fecundación del Padre Cielo y la Madre Tierra. La primera se dirigía, elevando los ojos, al cielo, gie. La segunda, mirando a la tierra, para con ello servir de vínculo entre los dos, kie. Pumoita roda, pumoita ia, pumoita calacelina, tadita roda, tadita ia, tadita calacelina. ¿Dónde mis rosas? ¿Dónde mis lilas? ¿Dónde el bello perejil? Aquí las rosas, aquí las lilas, aquí el bello perejil. Canto ritual de las jóvenes que recolectaban las flores para unas fiestas, tal vez las antesforias de Hera en Argos. Las flores eran elementos esenciales de los sacrificios, pues los sacrificantes y las víctimas eran coronados con ellas. De igual forma, las mismas flores eran ofrendas a las diosas. Temas de labor y nupcial. Alei mila alei, caigar pitacos alei, megalas mitilenas basilewa. Muele, molino, muele, pues también pitaco muele, reinando en la gran mitilene. Canto de los molineros de Lesbos, donde Pitaco fue tirano. La alusión no es clara, puede que se refiera a los orígenes humildes del entonces gobernante, al dicho de que se entrenaba físicamente moliendo, o haya, en fin, una intención obscena en todo ello. Ecorí, corí, corone, con chicos, con chicas, corneja. Grito ritual de las bodas. Las cornejas eran animales solitarios y por ello la antítesis de una boda. Así que al invocar primero la unión de los jóvenes con las jóvenes, se conjuraba el mal agüero del ave.
Tisteide, Poloi Cagatoi. ¿Quién por allí? Muchos y buenos. Posible canto de bodas que se entonaba frente al tálamo nupcial y que obviamente tiene un sentido erótico. Temas de infancia y vejez. Halken mi anceraso, ceraseis, a lulepsei. Cazaré la mosca broncínea, cazarás, pero no atraparás. Juego infantil parecido a la gallinita ciega. Un niño se colocaba al centro de un círculo de amiguitos y pronunciaba la primera frase. Los otros, danzando en círculo, le contestaban la segunda mientras le pegaban suavemente con cintas. Cuando el niño mosca captura a alguno, este pasa a hacer su papel. Tisten hitran, anaxei, tisperi hitran, ego midas. ¿Qué con la cazuela? Hierve. ¿Quién en torno a la cazuela? Yo, midas. Juego infantil donde un niño, hejitra, se sienta y recibe los empellones de sus amigos que corren en torno a él. Estos preguntan al principio y él responde. Luego de la segunda pregunta y al responder, sale corriendo a perseguir a alguno y si lo alcanza, este conservará o se convertirá en la hitra. Anabalano, togueras, oh calafrodita, arroja lo alto la vejez, oh hermosa Afrodita. Plegaria de los rituales de primavera a Afrodita Ambologuera, la que retrasa la vejez. Esto en Esparta, y posiblemente lo entonara un coro de ancianas o ancianos al enfrentarse con algún coro de jóvenes. Tirax secares. ¡Uque tantesteria! ¡Fuera, fantasmas! ¡Ya no más antesterias! Grito ritual de la fiesta de las antesterias, fiesta en honor de Dioniso y de los muertos a fines de febrero, en la cual había un concurso de bebida de vino y un sacrificio al Hermes subterráneo. Según creencia ática, pues era una fiesta ateniense, las almas de los muertos venían a compartir la bebida con los vivos. Acabada la celebración con esta frase donde se invitaba a las almas a regresar al Hades. Temas de sobremesa y atlético guerreros. Sin moi pines sin eva, sin era, si stefane fore, sin moi maino meno maineo, sin sofro ni sofrone. Conmigo bebe. Conmigo festeja, conmigo ama, conmigo ponte una corona, conmigo enloquece cuando enloquezca, conmigo aprudenta cuando aprudente. Poema que alude al vínculo de hermandad establecido entre los jóvenes en las etairías. Agetos partas enopleo y curoi, potitanareos quinasi. Vamos, oh armados hijos de Esparta, hacia la danza de Ares. Grito de guerra espartano que también invitaba a la práctica militar. La interdiscursividad puede reconocerse en el proceso que llevó al género popular escolio a ser una muestra de lírica literaria. Tradicionalmente, los scolia eran entendidos como canciones de bebedores, como en el ejemplo citado arriba, y tuvieron un gran apogeo en la Grecia arcaica, al punto que su creación se atribuía al poeta Terpandro, y que poesía popular no era dejada de lado por literatos posteriores como Píndaro. Esta forma popular fue adquiriendo prestigio y ya para los siglos VI a V a.C. tenía un lugar ganado.
obstante, reflejaba su ambiente simposiaco del que partió. La ocasión para la presentación de estos poemitas debieron ser cenas, banquetes rituales, de boda y simposios, donde la élite, tanto como la gente común, asistía. El éxito de los Escolia puede reconocerse en la popular canción de los tiranicidas. En mirtu cladi toxifos foreso, hosper harmodios cae aristogeiton, joteton tiranon tanecen isonomos tatenas epoiesaten. En una rama de mirto portaré la espada como Harmodio y Aristogitón, cuando mataron al tirano e hicieron a Atenas de leyes iguales. Con el tiempo, el escolio cambia y hacia el clasicismo ya es un género relacionado estrictamente con el simposio y las reuniones masculinas, enfatizando el discurso nómico, la máxima y el proverbio. En una palabra, dándole un sesgo de sabiduría que parte de lo popular y alcanza las reflexiones filosóficas tan de moda por entonces. Sin embargo, sin dejar todavía de acompañarse de música relajada, del modo lidio o el jonio. El escolio terminará por influir en la fabulística de Esopo y se vincula con la poesía anterior de Hesiodo, quizá fuente importante de aquel Aedo. Fue esta poesía cuando todavía era de corte más popular. He aquí un ejemplo. Jode carquinos, jodefa, jalaiton ofin labon, euthin gerenton getairon emen, caimes coliafronein. El cangrejo dijo así, con la pinza cogiendo a la serpiente. Es necesario que el camarada esté derecho y no piense torcido. El género proveía igualmente de un sentido agónico al disputar en torno a la sabiduría, aunque sin abandonar los juegos propios de su origen, como en el fragmento de la prostituta y el bañero. Porne kai balaneus, tutón ejus empedeos ethos, en tautai pileoi tontagatón tontecacon loi. La puta y el bañero tienen constantemente esta costumbre, en la misma tina mojar al bueno y al malo. Yatromanolakis no duda en reconocer en los Escolia ese gusto de la improvisación en líneas comprimidas, regularmente de cuatro versos eólios, comprobando su dicho de que la poesía popular y la de arte no se distanciaban en el periodo arcaico.